días, egunon guztiei. Muchas gracias, Pedro, por querer compartir con nosotros esta mañana, esta campaña que va a ser muy corta pero muy intensa, y por haber venido a Vitoria, a Euskadi. Una vez más, estuviste hace poco y la verdad es que te lo agradecemos mucho, te queremos mucho y aquí en Álava se te quiere mucho y se te valora mucho. Precisamente hoy viene a Álava otro candidato, el candidato del Partido Popular, candidato al que a su partido desde luego no obtuvo ningún respaldo en las últimas elecciones. Y sin embargo, paradójicamente, en esta campaña, precisamente a quien más interpelan el resto de partidos es al Partido Socialista y al candidato del Partido Socialista. Le interpelan sobre su compromiso con el autogobierno, su compromiso con la solución con Cataluña, como si utilizan, yo diría, las mentiras en esta campaña, ¿no? Esta campaña tiene una gran diferencia con respecto a la del 28 de abril. Y es que en aquella del 28 de abril estaba claro que había un grupo de partidos políticos que querían impedir que ganase la derecha en España. Y sin embargo, hoy nos encontramos con que esos mismos partidos precisamente están combatiendo al Partido Socialista. Y en el fondo, lo que pueden llegar a conseguir, esperemos que no sea así, es debilitar la opción del Partido Socialista. Y es injusto porque precisamente todas esas mentiras que están intentando sembrar en este inicio de campaña electoral del 10 de noviembre, justo Pedro Sánchez, con su trayectoria personal y política y en los últimos 6 meses, lo ha dejado claro. Porque si Pedro Sánchez hubiera querido ser presidente de España nuevamente, lo hubiera sido. Hubiera cedido a las presiones de la derecha, aplicando un 155 sin límites a Cataluña, no permitiendo que María Chivite fuera presidenta en Navarra y que el Partido Socialista cosiera Navarra y generara convivencia allí donde había enfrentamiento, o hubiera cedido a las presiones, por ejemplo, de Podemos, y tendríamos hoy un gobierno débil, o hubiera cedido a las presiones de los independentistas, saltándose la legalidad. Sin embargo, ha sido un presidente que ha tenido muy claro cuál es el rumbo que tiene que marcar España en los próximos años. Así que en esta campaña tenemos que combatir todas esas mentiras y tenemos que decir alto y claro a la gente que el rumbo de España y la esperanza para España viene de la mano del Partido Socialista, de Pedro Sánchez como presidente, para generar convivencia en España con un gobierno fuerte, cohesionado, que sabe cuáles son las respuestas que necesita este país para afrontar los retos que tenemos en los próximos años, que son muchos y muy importantes. Así que yo, sin más, les voy a ceder la palabra a nuestro presidente en funciones, candidato y secretario general. Bueno, egunon, muchas gracias, amigos y amigas, por acercaros a tomar un café con nosotros. Me decía Odón que algunos de vosotros y vosotras a lo mejor lleváis 3 cafés, no toméis más, ¿eh? 3 es suficiente, ¿eh? Pero la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, es un placer estar con Idoia, con Pachi, con Odón y sin duda alguna con esta extraordinaria ministra de Educación y de Formación Profesional que tenemos, que está haciendo muchas cosas y muy buenas por el sistema educativo en España, como hizo bajo el gobierno de Pachi López como lehendakari en Euskadi, por la educación pública y también por la formación profesional. Gracias, Isabel. Bueno, hay algunas cosas que están pasando en la campaña electoral que ya estábamos viendo, que ya estábamos intuyendo. No sé si habéis visto que el PP está haciendo, no solamente ya en el pasado, esto de la financiación en B, la financiación irregular, ahora está haciendo campañas en B. Se hacen pasar por militantes del Partido Socialista, por votantes de la izquierda, defraudados, decepcionados, desmovilizados, y dicen, yo no voy a votar, ¿no? O bueno, pues no vamos a votar al Partido Socialista. Paso. Están mandando estos mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Y claro, el problema es que ellos con lo que sueñan es con eso, con que no votará la izquierda, con que no va a votar la gente progresista de este país el próximo 10 de noviembre. Esa es la única esperanza a la que se agarran para que puedan tener alguna opción de poder gobernar con Ciudadanos y con la ultraderecha en España. Por eso nosotros nos tenemos que conjurar, por eso nosotros nos tenemos que convocar el próximo 10 de noviembre y decirles que por supuesto que vamos a votar y que vamos a votar al Partido Socialista porque queremos un gobierno progresista, estabilidad para el país y que España avance.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el primer problema político que tiene este país se llama bloqueo. Y es verdad que el primer problema de mucha gente en sus casas, en sus hogares, pues se llama desempleo, se llama precariedad, se llama carestía de la vivienda, se llama violencia de género, se llama la transición ecológica, que hay mucha gente joven que lo vive como una de sus principales preocupaciones, cuál va a ser el planeta que van a tener en el futuro cuando tengan nuestras edades, se llama la desigualdad entre hombres y mujeres, se llama educación, se llama la calidad en el empleo. Es cierto, pero ninguno de esos problemas se va a poder resolver si no tenemos un gobierno el próximo 10 de noviembre. Esta es la cuestión. Bloqueo de todos, gobierno de nadie. Así que del bloqueo se sale votando, y se sale votando al Partido Socialista. Esto es lo que necesitamos hacer el próximo 10 de noviembre. Votar y votar al Partido Socialista para que España abra una senda de estabilidad, de desbloqueo y de un gobierno fuerte para salir adelante. Antes Idoia lo decía muy bien. Oye, todos hablan del Partido Socialista. Nadie tiene un proyecto político para España salvo el Partido Socialista. Nadie tiene los equipos como el Partido Socialista para poder llevarlos a cabo. Y nadie tiene la representación territorial que tiene el Partido Socialista para vertebrar nuestro país cuando sabemos que uno de los principales problemas que tiene nuestro país se llama convivencia en Cataluña. Y lo sabemos bien porque, bueno, pues en Euskadi ni un escaño del Partido Popular. Y en Cataluña, un solo escaño del Partido Popular, de más de 40 escaños que se reparten en Cataluña, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Y es cierto que hay muchos partidos políticos que miran al Partido Socialista y empiezan a decir las cosas que suelen decir, ¿no? El señor Rivera, ya habéis visto lo que ha dicho, ¿no? Que Sánchez tiene un plan. El plan es pactar con Podemos y pactar con los independentistas en lo que decía él, una habitación del pánico donde nos estábamos, y cito textualmente sus palabras, repartiendo el botín con Rufián, con Torra y con Iglesias, ¿no? Eso ha quedado desmontado absolutamente, ¿no? No tienen discurso. Lo que han hecho Ciudadanos ha sido precisamente imponer un bloqueo y no facilitar la formación del único gobierno posible, que era del Partido Socialista. Bueno, el no va más es lo que dice el PP, que nosotros tenemos un pacto con la ultraderecha. Bueno, oye, en fin, se puede sofisticar e innovar en campaña electoral, pero es que hay cosas que insultan a la inteligencia. ¿Y qué es lo que dice el señor Iglesias? El señor Iglesias dice algo bien interesante. A un partido que durante estos últimos 40 años, cuando ha gobernado, nunca ha gobernado con el Partido Popular. Y este hombre, que lleva 4 años de vida o 5 años de vida, 4 veces votando en contra del Partido Socialista para que gobierne nuestro país. Por eso, yo voy a lanzarle, porque le escucho decir al señor Iglesias que lo que tenemos que impedir es la gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular a partir del 10 de noviembre, yo le voy a lanzar a él y a todos los votantes progresistas de España un compromiso. Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido Popular. Ninguna. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. El compromiso del Partido Socialista es que no va a haber ninguna gran coalición con el Partido Popular. Nosotros no vamos a pactar un gobierno con un partido político que lo que ha hecho ha sido pactar con la ultraderecha, que banaliza la violencia de género, que banaliza la igualdad entre hombres y mujeres y que banaliza también la historia democrática de este país. Por tanto, señor Iglesias, ningún problema, ningún temor. No va a haber gran coalición con el Partido Popular a partir del 10 de noviembre. Ahora bien, me gustaría que usted respondiera a la siguiente pregunta. ¿Va a continuar usted bloqueando la formación del único gobierno posible liderado por el Partido Socialista junto con la derecha y la ultraderecha, sí o no? Responda a esa pregunta. ¿Lo va a volver a hacer una quinta vez, una sexta vez? Yo respondo claramente a su pregunta. No habrá gran coalición. Responda usted a mi pregunta. ¿Va a volver a bloquear la formación de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista por quinta vez? ¿O no? Porque creo que los votantes progresistas de este país se merecen tener una respuesta clara por parte del líder de Unidas Podemos. Mirad, amigos y amigas, necesitamos un gobierno fuerte, necesitamos estabilidad, necesitamos acabar con la provisionalidad que ha sufrido la política española durante estos últimos años. Es verdad que nosotros, desde la moción de censura, hemos hecho grandes cosas por nuestro país. Dijimos el pasado 28 de abril que queríamos abrir una senda de limpieza, de ejemplaridad en el ejercicio de la vida pública después de 7 años de corrupción del Partido Popular. Que teníamos que abrir también una etapa de convivencia en Cataluña.
Yo muchas veces me preguntan cuál es la fórmula para resolver la crisis de convivencia en Cataluña y evidentemente tiene que pasar de nuevo por la legalidad, tiene que pasar de nuevo por el respeto a la Constitución y al orden estatutario en Cataluña, tiene que pasar también de luego por el reconocimiento por parte del independentismo de una realidad que sistemáticamente niegan, que es la no independentista en Cataluña. Pero también me gustaría reflexionar sobre esto, porque yo creo que es evidente que el independentismo no ha hecho una autocrítica. No ha hecho la autocrítica de reconocer y reconocerse a sí mismo que ha engañado a la ciudadanía catalana. Incluso y sobre todo a aquellos que creyeron que la independencia era posible. Por eso a mí me parece que lo más importante es que el independentismo reconozca ese fracaso, reconozca la mentira y ojalá en un momento dado en la política catalana, en el lado independentista, salga un líder que le diga a los ciudadanos que creyeron en la independencia que efectivamente mintieron, que la independencia no es posible y que en consecuencia lo que tienen que hacer es hablar con la otra parte de Cataluña que no es independentista. Y en el otro lado de Cataluña, en la Cataluña que no es independentista, la Cataluña que no se resigna a sentirse extranjera en su propia tierra, hay un líder dispuesto precisamente a dialogar dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución Española. Y hay un partido que representa la convivencia en Cataluña, y es el Partido de los Socialistas Catalanes, y es Miquel Iceta como líder de los socialistas catalanes. Nosotros somos el partido de la limpieza, de la convivencia, de la justicia social. Somos el partido que va a poner en marcha la mayor transformación en transición ecológica, que tiene que ser justa, en educación, en igualdad entre hombres y mujeres, en lucha contra la violencia de género, en la lucha contra la precariedad laboral. Ya lo estamos haciendo durante estos últimos 15 meses, con un nuevo estatuto de los trabajadores y derogando los aspectos más lesivos de la reforma laboral, en la reconstrucción de nuestro estado del bienestar y, sin duda alguna, también en la revalorización de las pensiones de nuestros mayores, que es uno de los compromisos que tiene el Gobierno de España, el Partido Socialista, para los próximos 4 años. Eso es lo que representa el Partido Socialista. ¿Qué es lo que representan el resto de formaciones políticas? ¿Qué proyecto político tienen? Lo ha dicho antes Idoia, no tienen proyecto político. O si me apuráis, solamente tienen un proyecto político que dura 2 semanas y es frenar al Partido Socialista. Es propiciar el que a partir del 10 de noviembre el gobierno que salga de las urnas y por tanto del Parlamento de España sea lo más débil posible. Y ahí vamos a encontrar en una coctelera a muchos partidos políticos con distintos intereses pero que confluyen en un mismo objetivo y es debilitar la gobernabilidad de España. Es evidente que los independentistas quieren un gobierno débil en España, por razones evidentes. Es evidente también que la derecha, y ahí sumo al PP, a Ciudadanos y a la ultraderecha, quieren un gobierno débil del Partido Socialista. Es bastante excéntrico pues lo que pasa con Unidas Podemos, ¿no? Que lo que quiere también es debilitar la opción del único gobierno posible, que es el del Partido Socialista. Pero, amigos y amigas, eso con los desafíos que tenemos por delante, con las amenazas que tenemos por delante, en el ámbito de la convivencia en Cataluña, del enfriamiento económico internacional o también de las consecuencias que va a tener el Brexit, aunque salgan con acuerdo de la Unión Europea, necesita de un gobierno fuerte. Y ese gobierno fuerte solamente lo puede garantizar a día de hoy el Partido Socialista. Por eso, compañeros y compañeras, amigos y amigas, yo os pido un esfuerzo más. Yo soy muy consciente de que muchos de vosotros, de los que estáis aquí, tenéis amigos, compañeros de trabajo, familiares que están dudando qué hacer el próximo 10 de noviembre, si ir a votar o no ir a votar. ¿Y a quién votar? Incluso dudan sobre la capacidad y el valor que tiene su voto para poder desbloquear la situación en nuestro país como consecuencia de la incapacidad de la política para poder llegar a acuerdos. Pero os digo una cosa, compartamos una reflexión con ellos. El principal problema político que tiene nuestro país se llama bloqueo. Y si queremos no volver a ser llamados en 4 años a unas elecciones generales, necesitamos tener un gobierno fuerte, con una estabilidad parlamentaria suficiente. Y eso solamente lo puede garantizar el Partido Socialista. Así que nos quedan muy pocos días, vamos a trabajarlo, vamos a pelearlo, vamos a hacer vamos a darle la vuelta a esa campaña de desmovilización, de intoxicación, esa campaña sucia del Partido Popular que dice que no quiere que gobierne, o mejor dicho, que vote la izquierda el próximo 10 de noviembre. Vamos a darle la vuelta, vamos a acudir a votar el próximo 10 de noviembre, vamos a convencer a los indecisos de que la única forma de desbloquear la situación política en España es un Partido Socialista fuerte, y yo os garantizo de que el 11 de noviembre, cuando pasen las elecciones,
habrá gobierno en España en diciembre, habrá unos nuevos presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año, habrá una nueva ley educativa cuanto antes en nuestro país, habrá una nueva ley de cambio climático en nuestro país, habrá una nueva ley de formación profesional de universidades, habrá un nuevo estatuto de los trabajadores, habrá una derogación de la reforma laboral, habrá una revalorización de las pensiones, habrá un mayor compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género, habrá un impulso definitivo a la igualdad entre hombres y mujeres, habrá, en definitiva, más socialismo, más propuestas progresistas para los desafíos y las amenazas que tiene nuestro país. Por eso, es muy importante que seamos conscientes de que ya nadie duda de que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. En todas las encuestas lo dicen, en las cafeterías, cuando se habla con los amigos, oye, se da por hecho que el Partido Socialista va a ser la primera fuerza política, pero os digo una cosa, no nos confiemos de las encuestas. Oye, ahora mismo tenemos el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, es decir, ninguno, porque no se han abierto las urnas. Por tanto, movilicémonos, no demos por hecho las cosas y consigamos un gran resultado, porque este es un gran país que necesita un gobierno fuerte para salir adelante. Gracias.